En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. 15-2. El acta de la sesión 9 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión número 10 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que interpreta el artículo 11 de la ley 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA. También las excusas del director nacional, señor Fernando Naranjo, quien por motivo de agenda no puede asistir el día de hoy, sin embargo, manifiesta disponibilidad para asistir en la próxima sesión. Una solicitud de audiencia de lobby de la señora Marta Ollarzo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, para tratar proyecto de ley en agenda legislativa de alto impacto e interés sectorial para los trabajadores del rubro, derivada de esta comisión por el diputado Félix Bugueño. Y las excusas del señor Marcelo Soto, quien no podrá asistir el día de hoy, producto de la festividad de San Pedro y San Pablo. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, esta comisión generalmente es acompañada por la transmisión oficial por distintas pescadores y pescadoras. Este fin de semana, incluido el día de hoy, están conmemorando la fiesta de San Pedro, el patrono, así que les enviamos un saludo a todos quienes forman parte de las distintas caletas del país o de la gente de mar que está conmemorando estas festividades que después de un par de años no se habían podido desarrollar producto de la pandemia. En ese sentido, ofrezco la palabra sobre la cuenta o puntos varios. Diputado don Sergio Bahía. Presidente, en varios. El diputado Romero hace algún tiempo nos invitó a firmar un proyecto que dice relación con los remanentes. Yo le quisiera solicitar, presidente, que lo pongamos en tabla, si es posible, para la próxima semana, y que invitemos a dirigentes de los pescadores, que son en definitiva los que sufren el impacto de iniciativas como esta. Y en ese sentido yo sugiero, presidente, que cuando se tramite, ojalá que sea la próxima semana, esta iniciativa, invitemos a la Asociación Gremial de Pescadores de la Caleta Los Rojas, como también a Arispel Biobío, de tal manera que ellos puedan dar a conocer su opinión y la urgencia con que ellos esperan que este proyecto se tramite y si se aprueba de tal manera que pase al Senado para que tengamos una ley que no esté regulando en forma esporádica esta situación, sino que la regule en forma permanente hacia el futuro. He dicho, presidente. Gracias, diputado Bahía. Ofrezco la palabra sobre el punto o otro punto. Sí, diputado Leonidas Romero. Presidente, yo agradezco al diputado Badilla que haya puesto en conocimiento y solicitó que quede en tabla para la próxima sesión de la comisión el proyecto de ley de remanente. Algo muy anhelado por los pescadores de varias regiones del país, hoy día por el cambio climático, hoy día por los temporales. Mire, yo llegué el día lunes acá a las 5 de la tarde y llovía a la antigua, de arriba para abajo, aquí en Valparaíso. Qué bueno, porque había escuchado que hacían décadas que no llovía así acá. Pero en nuestra región llevamos casi un mes que llueve torrencialmente, gracias a Dios, porque el agua es muy necesaria, mucho viento, por lo tanto los pescadores no pueden hacerse a la mar porque arriesgan su vida. Entonces un proyecto de ley que yo creo que es necesario, presidente, yo espero que se vote, yo sé que usted no está de acuerdo y a lo mejor habrán otros diputados que no estén de acuerdo, pero ponerlo en tabla y votarlo. Yo espero que el gobierno, y tengo varios puntos que tocar después, diga si los proyectos que presentamos algunos diputados, si los va a respaldar o se va a tomar de eso y va a replicar lo mismo. Hay un dicho popular campesino muy cierto, no importa el color del gato, lo importante es que caza ratones, que los mate. Entonces, se aprueba el proyecto mío, de Sergio, Bernardo u otro,
o algo parecido que presente el proyecto, al final del día lo que interesa es que se discutan los proyectos, se voten y ojalá se aprueben. Por ahora paso, presidente, la última sesión yo hice varias consultas al subsecretario y al ministro de Economía y la verdad es que no me respondieron absolutamente nada. Yo quiero saber si esa va a ser la tónica. Yo voy a seguir preguntando, pero espero que respondan. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leonidas Romero. A su consulta, le recomiendo oficiar al ministro y al subsecretario para poder realizarle consulta y que ellos tengan la obligatoriedad también de poder atenderla, en especial sentido, porque yo también estuve en la sesión acá y cuando uno le hace muchas consultas muy seguidas una de otra y tiene que además atender consultas de otros parlamentarios, por lo general la profundidad es muy baja. De hecho, recuerdo que la sesión pasada tuvimos que terminarlo en la hora, la sesión. Entonces, le recomiendo para poder tener respuesta a sus planteamientos, que pueda dirigir oficios de fiscalización y de esa manera hay una obligatoriedad legal de poder atender a sus consultas. Respecto a lo segundo, nosotros hemos declarado una oposición a ese proyecto de ley porque sentimos que transgrede lo bueno que tiene la actual ley de pesca, que fija un criterio científico a la máxima extracción de peces de las distintas pesquerías. Es por eso que surgen algunas dudas que aumentan cuando vemos que todavía no alcanzamos la mitad del año, donde evidentemente no se ha utilizado la cuota de este año y ya se está pensando en el remanente para ampliar la cuota del próximo año. Yo creo que hay que dar una discusión de las cuotas. Eso sí, hay que aumentarle la cuota a la fracción artesanal, producto de que la actual ley de pesca corrupta le asignó, en el caso de la merluza, un 60% a la gran industria pesquera, que después se demostró en tribunales que había pagado a políticos de este Congreso para verse favorecida. Entonces me parece que a nuestros planteamientos de por qué estamos en contra, porque queremos aumentar la cuota de los pescadores artesanales sin aumentar la cuota global de extracción, y es eso que el camino que hemos que creemos que es coherente con los pasos que el Estado ha dado en la preservación de los ecosistemas marinos. Esa es una postura nuestra, ustedes tienen otra distinta. La verdad es que entiendo, señor secretario, que se necesita unanimidad para adoptar ese acuerdo. No, mayoría para instalar los proyectos en tabla. Mayoría para adoptar los proyectos en tabla. Yo, por lo menos, no hay unanimidad, entonces tendríamos que pasar a votar. Si es que habría mayoría para poder instalar esos proyectos en tabla, tiene la palabra el diputado Bobadilla, luego el diputado Romero, y después de esto vamos a poder pasar a la votación del proyecto de ley, la ley Yarir, que el diputado Mauro González va a volver a presentar. Diputado Bahía. Presidente, dos cuestiones. Yo le solicito que tomemos el acuerdo y si no hay unanimidad, por cierto, lo sometamos a votación para incluir este proyecto en la tabla. Yo lo único que quisiera precisar, presidente, que aquí con esta iniciativa no se está pidiendo en absoluto el aumento de cuota, sino que lo que se está pidiendo es que por distintas circunstancias, ya sea por efectos de la pandemia o por el cambio climático, no se ha podido capturar las cuotas que están asignadas, producto de que, en definitiva, porque el recurso está muy pequeño, en algunos casos ya han sido los propios pescadores artesanales que han pedido decretar veda para preservar precisamente el recurso. Entonces, yo no quisiera que quedara la sensación de que con esta iniciativa lo que se está persiguiendo es aumentar la cuota asignada. No, todo lo contrario, presidente. Yo comparto plena y absolutamente que aquí prime el criterio técnico científico, ¿ya? Por sobre cualquier otra consideración. Lo que se está pidiendo es única y exclusivamente que aquel porcentaje de la cuota asignada que no sea capturada en el año correspondiente pase para el subsiguiente. Y eso motivado, reitero, por situaciones climáticas o por situaciones, en este caso, de pandemia, que han sido los elementos que no han permitido capturar en un 100% las cuotas que están asignadas. Eso es lo que se pide, nada más que eso, presidente. ¿Y no le parece entonces razonable que, estando en el mes de junio y que llegue a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, podamos llegar a la conclusión que usted está llegando en el mes de junio, una vez que ya haya
hemos podido afirmar lo que usted está diciendo, y es que no se puede capturar la cuota porque según las estadísticas de desembarque de todas las pesquerías, los pescadores artesanales sí están capturando el día de hoy. Entonces, yo tengo entendido, no sé si es que lo habilita el proyecto suyo, de que inicialmente esta iniciativa consideraba que la industria podía comprar cuotas y que esto también habilitaba a la industria para poder capturar el remanente de los pescadores artesanales. ¿El proyecto que ustedes están proponiendo considera esa posibilidad? Diputado Romero, si usted lo puede, como autor del proyecto, y también tenía la palabra. Sí, gracias. Aquí estamos hablando del remanente que no pescaron los pescadores artesanales, no de la industria, claro. Y segundo, presidente, de verdad me alegra escucharlo hoy día. Algo bueno a la ley de pesca actual le encontró. No, algo bueno. Y segundo, presidente, yo espero que no se transforme en un debate, pero ¿cómo nos cambia la postura cuando somos oposición o cuando somos gobierno? Hoy día me pide que yo oficie a su secretario y al ministro. Pero antes, en el periodo anterior, ustedes le exigían a las autoridades que le dieran respuesta. Yo no tengo ningún problema, yo le voy a oficiar a todos. No es así, diputado Román. Yo le voy a oficiar, pero de verdad, a ver, cuando está el ministro aquí, tiene un par de asesores tomando nota. Cuando está el subsecretario, tiene un par de asesores tomando nota. Y yo le hice 5 o 6 preguntas, no fue una cantidad enorme de preguntas. La verdad es que simplemente no me respondieron. Entonces yo espero que ahora, si es que están, respondan. Si no estoy pidiendo nada extraordinario. Es para eso que estamos en esta comisión y es para eso que ellos son invitados. Gracias, presidente. Diputado Romero, yo lo que he pedido es que pueda fundamentar sus afirmaciones. Usted afirma que hay diputados que cuando son oposición y después son gobierno cambian de postura. Si se refiere a usted, lo entiendo. Si se refiere a mí, yo siempre he estado en contra del remanente. Y lo segundo es que yo siempre he oficiado. Si usted revisa, yo tengo el orden de no menos de 150 oficios por año, dentro de los cuales a lo menos el 20% iban dirigidos al Ministerio de Economía y a la Subsecretaría de Pesca. Entonces, las labores de fiscalización son importantes, y esto fue un consejo, porque usted dice, yo exijo respuestas. Perfecto, no las tuve y las sigue exigiendo. Yo le recomiendo anotar esas exigencias porque la ley a usted lo faculta para solicitar respuesta y al ministro para responder. Si no responde, puede ir a Contraloría. Eso es todo un camino. Yo quiero que usted tenga las respuestas que busca, y es por eso que le recomendábamos poder realizar el oficio por escrito. Respecto a lo otro de la industria, estamos claros que el proyecto es para el remanente de los pescadores artesanales. La pregunta que yo le realizaba era si también habilitaba a la industria que compra cuota no consumía a los artesanales para pescar ese remanente. Y eso no sé si es que el proyecto que usted está presentando lo habilita o no, porque eso fue toda una jugada cuando originó esto fue una propuesta de la industria que compró cuota a los pescadores artesanales y que después vino el proyecto del gobierno Sebastián Piñera para habilitar a que la industria pueda capturar en enero la cuota no consumida en los artesanales en el año anterior. Eso fue así, lo conversamos acá con el diputado Calisto Asiente, fue parte de lo que trabajamos. Sí, diputado Romero. El remanente es para que lo pesquen, la pesca artesanal. Perfecto. Y obviamente se lo venden a la industria para que lo procese, porque ¿qué van a hacer con la pero si es la verdad, pues, ¿qué van a hacer con la pesca? No se enoje, lo que queríamos resolver era eso. Sí, diputado Badía. Presidente, ¿sabe qué? Yo le pediría un gesto de buena voluntad. Yo creo que lo que no va a ocurrir es que empecemos, o no debiera ocurrir, que empecemos a discutir un proyecto sin que esté en la orden del día. Yo le pido, presidente, que más que pedir la votación para que lo tramitemos, pongámoslo en discusión y allí cada uno dará sus argumentos. Y yo he pedido que se invite a los actores involucrados directamente, como son los pescadores, en este caso, de la Caleta Los Rojas, la Asociación Gremial, y Arispel Bio Bio. Y cada uno votará en su mérito en su momento, pero lo que gracias, yo le pido, diputado, un gesto de buena voluntad, que lo pongamos en tabla, nada más que eso. Gracias, diputado. Palabra está la diputada Clara Zagardia. Yo creo que estamos haciendo una discusión acalorada sin motivo. Yo tengo entendido que la Subsecretaría de Pesca está haciendo entrevistas, encuentros con pescadores, con industria,
incluso tuve conocimiento de que hay un documento que tiene 20 puntos de los que se está trabajando, entonces quizás sería necesario saber sobre eso, y ahí debe estar muchos de estos puntos que estamos discutiendo vanamente. Gracias. Muchas gracias, diputada Zagardia. Complementando eso, no sé si era toda la comisión sabía de que hay 20 puntos que la subsecretaría ha acordado con distintas agrupaciones de la pesca artesanal. Aparte, el señor secretario también informa de que tenemos un proyecto con urgencia simple que ha ingresado desde el Senado, que es un artículo único interpretativo de la ley de INDESPA, que también, según el reglamento, deberíamos pasar a votar por lo menos en general y analizar el contenido en particular en la siguiente sesión. Diputado Miguel Ángel Calisto. Presidente, mire, yo quiero coincidir con el diputado Bobadilla. Creo que efectivamente es bueno poner este proyecto en tabla que plantea, y particularmente entendiendo que cada uno tiene una posición. Ahora, yo, presidente, creo que tenemos, siempre hay este manto como de duda. Yo sé que lo que pasó en la ley de pesca dejó coletazo en la historia política, pero yo diría que gran parte de esos políticos que participaron en la tramitación de esa ley de pesca hoy día no están presentes en este Congreso. De hecho, nosotros no fuimos parte de ese proceso, entonces yo creo que es bueno precisarlo también, presidente, para que no quede el manto de duda ante la opinión pública, como que nosotros somos también partícipes de esta cocina. Y quiero señalarlo de tal manera para reafirmar lo que voy a decir, presidente. Si hay remanente de pesca, y los pescadores, evidentemente, nosotros le permitimos que los pescadores puedan pescar el remanente, evidentemente algo tienen que hacer con el pescado. No lo pueden pescar para ellos. Esto implica, esto es una actividad económica. Esto es una actividad económica entre los pescadores artesanales y la industria. A alguien hay que vender el pescado. Entonces, yo creo que no hay que satanizar la actividad económica. Es lo que ocurre en las regiones del sur. En mi región existe incluso el tema de la cuota, que lo hemos conversado muchas veces, presidente. Yo soy partidario absoluto de asignar cuota a los pescadores artesanales, y evidentemente lo que hacen los pescadores, le venden la cuota a la industria. Es parte de una actividad económica que además permite que muchos pequeños pescadores puedan subsistir. Entonces, a mí me parece que es bastante interesante e importante la propuesta del proyecto que hacen los diputados. Bien, entonces, si no hay más palabras, hay una solicitud de que pasemos a votar. La incorporación del proyecto de remanente. La incorporación del proyecto en tabla, ya se han expuesto las distintas posturas. Está la de los diputados Bobadilla, Romero, Calisto también, que plantean que esto se ponga en tabla y se discuta. Por la otra parte, yo he fundamentado de que considero que es a destiempo, que no hay necesidad aún a este momento del año de dar este debate. Y entonces, según el secretario, procederíamos a votar la propuesta que se ha realizado. Es para la votación sería solo para incorporarlo en el último lugar de la tabla. Y se requiere mayoría absoluta, no unanimidad. Bueno, aquí me faltaría. Ya. Usted me dice cuándo partimos. No, eso es para permitir. ¿Y él por quién llegó? A ver, Rica Edo, no. Ahí cagamos. Que se ponga en la mesa la discusión. Nunca había visto, pocas veces veía a la UDI tan buena con la DC, güey. Presidente, le pido que sometamos a votación la propuesta. Vamos a tener que votar esto. Así es. Así es. Durante la sesión. Ahora tenemos una urgencia simple que llega desde el Senado. Sí, diputada. Acevedo. Presidente. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasó? Presidente, ¿hay que votar hoy día, sí o sí, o podemos ver la posibilidad de que a lo mejor alguna asociación, alguna cosa, pueden venir a exponer sobre el tema? Sí, lo que pasa es que lo que va a haber que votar ahora es si es que lo incorporamos en tabla o no, porque hay una solicitud por parte de los parlamentarios. No hay que votar el proyecto. Ah, ya.
Eso tengo mi duda. Había una facultad, pero para eso, para quitar la facultad, requiere una idea. ¿Cómo, en qué sentido? Había, en la primera sesión, dentro de los acuerdos adoptados de tipo general, se facultó al presidente para armar la tabla. Se arma la tabla, por presidente. Y eso, entonces, habría que tener unanimidad para revocar esa facultad de armar la tabla. Ah, es distinto entonces. Es una propuesta de revocar la facultad del presidente de armar la tabla. Ah, perfecto. Entonces, igual volvemos al mismo principio. Es la comisión la que dispone la tabla, la que ordena la tabla. A excepción de cuando hay urgencia. A excepción de cuando hay urgencia. O sea, el Ejecutivo maneja la urgencia y hace lo que quiera. Y de hecho esto no está cuestionado, está en primer lugar de la tabla. Perfecto, entonces tenemos que pasar a discutir y votar el primer lugar de la tabla, pero si hay... ¿Tiene usted otra interpretación del reglamento, diputado Bahía? Por favor, explíquele. Presidente, ¿sabe qué? Algunos somos viejos en esto. Y, lo sabemos. Sí, y yo lo reconozco y no tengo ningún empacho en reconocerlo. Lo que está haciendo, presidente, es dilatar para que lleguen otros diputados y quizás tenga la mayoría y someterlo a votación. Creo que, diputado Brito, presidente. ¿Se lo escuchamos? Diputado, actúe correctamente. Yo le pido que tenga un gesto de buena voluntad, le reitero. No estamos para discutir el proyecto, sino que solo para que lo tramitemos, lo pongamos en tabla. Y allí daremos los argumentos, quienes estamos a favor o en contra, para votarlo finalmente. Lo único que le estamos pidiendo, un gesto de buena voluntad y que lo tramitemos. Y si usted no está de acuerdo con eso, le solicito formalmente que lo sometamos a votación. Gracias, diputado Bahía. Diputado Daniel, sí, Manucheri. Solamente solicitar para aclarar, porque claro, uno es diputado nuevo, pero yo entiendo que la facultad de armar la tabla es una facultad que se otorga al inicio y a la constitución de esta comisión, se lo otorga al señor presidente. Como es sabido, cualquier tipo de modificación de este tipo de acuerdos se pueden realizar, pero tiene que realizarse por la unanimidad de sus miembros. Yo entiendo lo que plantea el diputado y le está pidiendo a aquel que está a cargo de armar la tabla un gesto de poder poner este proyecto de ley, pero como es una solicitud de un gesto, es privativo también del presidente de la comisión el poder tomar o no tomar esta sugerencia. Por lo cual entiendo que, presidente, que es de toda su facultad el poder definir de manera arbitraria, podríamos decirlo, cuál es el orden de la discusión en esta comisión, salvo que alguien quiera plantear el hecho de modificar el acuerdo original de la comisión de cómo se ponen los puntos en tabla. No sé si el secretario podría aclararnos quizás este punto, porque creo que nos estamos dando vuelta en un punto que no dice relación con el reglamento nuestro. Gracias, diputado Manucheri. Tan solo fundamentar que esto no es porque no tenga fundamento, es porque el proyecto lo que hace es que habilita para los pescadores que no pesquen el año 2022 un porcentaje de su cuota, lo puedan pescar el año 2023. Como estamos al mes de junio del año 2022, y cuando analizamos esto fue en noviembre y diciembre, en los periodos anteriores, me parece que la premura de los diputados que están proponiendo poner sobre los otros proyectos que están en trámite el proyecto de remanente, me parece que no es, yo no comparto la urgencia por el calendario que tenemos por delante, y es eso lo que me lleva a no apoyar la moción. Si el secretario pudiese aclararnos también ese punto, por favor. La diputada Acevedo y luego el diputado Calisto. Y después el señor secretario. Dos temas que son importantes, que es INDESPA, que deberíamos haberlo visto hoy día, y los residuos plásticos. ¿Ya? Entonces son dos proyectos de ley que deberíamos hoy día ver eso, y por supuesto yo lamento mucho no haber estado al comenzar la sesión, pero estaba en otra, así que por lo tanto creo que podríamos tratar de ordenarnos de esa manera. Perfecto. Diputado Calisto y luego el señor secretario. Presidente, mire, la verdad es que me llama la atención la actitud suya en la presidencia. Usted tiene experiencia en esto, y aquí lo que están pidiendo los parlamentarios es simplemente
poner en tabla un proyecto para que sea discutido, en ningún caso para que sea votado, ni ponerle urgencia. Me parece que es un acto de sentido democrático, que siempre hemos tenido en esta comisión. Y si usted quiere después patear este tema para más adelante, lo podrá plantear en la discusión del proyecto, pero suspender a priori, poner un proyecto en la tramitación, en tabla para discusión, que es una iniciativa parlamentaria, yo por lo menos no lo había visto en ninguna comisión. Entonces yo pediría que usted, que está reemplazando, está aquí la presidenta titular, entiendo, sí, que asuma la presidenta titular y que dé curso, porque a mi juicio este tipo de situaciones no corresponden. O sea, incluso es posible de una censura a la mesa de una comisión, porque estamos pidiendo en buena lid. Si a mí, por ejemplo, como parlamentario, un presidente me niega la posibilidad de tramitar o de discutir un proyecto, es un acto absolutamente antidemocrático. O sea, yo lo llamo a que su espíritu democrático, si es que lo tiene, lo pueda aplicar en este momento. Si no, le sugeriría que deje a la presidenta titular a cargo del cargo que le corresponde. Gracias, diputado Calisto. Su sugerencia la tomo. Lo que no vamos a permitir, sí, es que usted insinúe de que no hay un compromiso democrático, porque formo parte de un partido y tengo principios democráticos a toda prueba. Nunca hemos apoyado ni una dictadura, ni un golpe de Estado, muy por el contrario. Siempre abogamos por la democracia, y en especial cuando la democracia ha sido capturada por los grandes grupos económicos, que son los que hoy día han tenido a la Comisión de Pesca intentando subsanar problemas de legitimidad de una ley que tiene aspectos positivos, como siempre lo hemos reconocido, y que tiene aspectos negativos, como son, por ejemplo, que los pescadores que hoy piden pescar el remanente de la cuota, también les achicaron la cuota producto de que la industria, la ley, le asignó el 60% de la cuota de la merluza. Entonces, pero en ese sentido, eso hay que corregirlo en la ley, y es por eso el debate. Y yo no cuestiono que usted tenga compromisos democráticos por tener una postura a la mía. Lo que sí, no hay urgencia en el sentido de que esto va a entrar en rigor a partir de enero de 2023 y estamos en el mes de junio. Presidente, y yo por lo menos no tengo... Presidente, pedí al secretario que pueda precisar si puede seguir presidiendo estando la presidenta titular acá. Vamos a pedirle. Pero lo que yo no puedo hacer, diputado Calisto, lo que yo no puedo hacer es lo que está haciendo usted de advertir que los pescadores no van a poder salir a pescar entre junio y diciembre del año 2022 y que va a quedar remanente para el próximo año. Presidente, lo que yo estoy diciendo... afirmando que hay un problema que todavía no se origina. Presidente, yo ni siquiera estoy diciendo cómo voy a votar el proyecto. Yo lo que estoy diciendo es que lo que tiene que hacer un presidente, si hay una propuesta de un grupo de parlamentarios a poder discutir un proyecto, que se ponga en tabla. Ahora, yo quiero pedirle por su intermedio, presidente, al señor secretario, si es correcto que usted siga presidiendo. Perfecto. Estando la presidenta titular en la mesa. Perfecto, diputado Calisto. Si me permite responder también a sus planteamientos, pero, diputado Calisto, si me permite responder a sus planteamientos también, yo no sé dónde saca usted eso, porque el reglamento dice lo contrario. Dice que los temas en tabla, si es que se acuerda, lo ve la presidencia. Y siempre tiene prioridad los proyectos que tienen urgencia. En este caso tenemos un proyecto de ley que no hemos podido iniciar en el trámite porque ustedes quieren poner en tabla un proyecto por un problema que aún no se origina y que para ustedes es prioridad, pero no necesariamente esa prioridad es compartida. Yo ni siquiera soy emocionante. Pero por favor, mire, perdón, usted acusa con censurar y no respeta el uso de las palabras. Si yo aplicara el reglamento, yo tendría que llamarlo al orden por lo que acaba de hacer. Entonces eso no puede ser, po. Queremos que haya un buen ánimo, queremos que las cosas se planteen de buena manera. Yo concuerdo con que el señor secretario ahora tenía la palabra para poder referirse a todo lo que se ha planteado. Señor presidente, usted está actuando en calidad de presidente accidental en esta sesión, de manera que cuando ingresa el presidente titular le corresponde a él asumir la presidencia. Presidenta, por favor. Buenas tardes, diputado.
solicitud. No. Presidenta, muy bienvenida. Esperamos que usted traiga luz donde estaba la oscuridad, ¿ya? Y traiga la tranquilidad donde había tormenta, presidenta. Le hemos solicitado, presidenta, que el secretario nos pueda ilustrar respecto a la propuesta que hemos hecho, que no es otra de pedir que se ponga en tabla, en discusión, el proyecto de remanente presentado por mi colega y otros diputados en relación al remanente. Entonces, le solicitaría, presidenta, de que el secretario nos indique claramente cuál es el procedimiento. Si tenemos que votar, votaremos. Y si no, no lo haremos. Pero que el secretario, por favor, se pronuncie. Muy bien, presidenta. Bueno, a la solicitud, como usted está facultada de primer tiempo de la primera sesión, para armar la tabla, para confeccionar la tabla, de manera que tiene la atribución para, por sí y ante sí, establecer que se incorpore el proyecto remanente al último lugar de la tabla. En caso contrario, y si la comisión así lo requiere, se somete a votación. Perdón, como dice el diputado Bobadilla, voy a darle la luz. A ver, yo creo que yo desde un principio dije de que yo no voy a vetar ningún proyecto que llegue a la comisión, porque no me corresponde a mí determinar eso. Voy a votar a favor de que se ponga en tabla, pero con... ¿No es necesario entonces la votación? No. Porque usted tiene la facultad. Exacto, y por lo tanto yo creo que ahí más adelante veremos cómo lo vamos a ir resolviendo, pero que no sea, porque además hoy día hay, como les decía, hay otros proyectos que son importantes para esta comisión de pesca, que son los residuos plásticos y el tema que tiene que ver con INDESPA, que creo que son importantes, igual por los cuales tenemos que ir viendo. Así que, por lo tanto, yo acepto que se ponga en... Pero además también creo que es importante recibir a los a la asociación gremial, sí, para que pueda... Se propusieron todas las asociaciones gremiales. Ya, me parece. Está correcto. ¿Acordado entonces? Sí. Los sanciones, por favor. Acordado. Presidenta, ¿podemos incorporar ahí también una solicitud y que nos presente las estadísticas de desembarque de los últimos 3 años de los pescadores de la zona? Por favor. Gracias. ¿Una estadística? ¿Un oficio? ¿A quién? Por favor. Y también a la Subsecretaría de Pesca, y también que puedan ellos exponer la opinión respecto a este proyecto. Ya. De la Subsecretaría de Pesca, ¿ya? De los últimos 3 años, el desembarque. Presidenta, ¿me permite? Sí, secretario. El acuerdo siguiente sería someter a votación en general el proyecto que está con discusión simple, en primer lugar, y en segundo lugar el proyecto ya ir también para votar en general. ¿Hay acuerdo también? Sí. ¿Acordado entonces, presidente, someter a votación los proyectos? Presidenta, ¿puedo comentar algo del proyecto que llegó al Senado hoy? Presidente, que esto es algo que hemos conversado acá en la comisión en otras oportunidades. Hay un problema ahora, no para enero del próximo año, sino que ahora, hace harto año, respecto a que hay 800 potenciales beneficiarios de INDESPA, que es el instituto que busca apoyar el desarrollo de la pesca artesanal, que no pueden postular producto de que tienen cuentas pendientes con el servicio. Para ellos aplica el circular 32 de Contraloría, que es que mientras alguien tiene cuentas pendientes no puede ser beneficiario de algún programa del Estado. Sin embargo, muchos de esos sindicatos se han contactado con los distintos gobiernos, antes el gobierno Sebastián Piñera, ahora el gobierno del presidente Boric, y le han dicho que no hay forma de acabar con esas rendiciones porque algunos proyectos son de hace 10 años, cuando habían otras directivas, hay organizaciones que ya casi no existen. Entonces, me parece que nosotros podríamos ver la posibilidad de indicar este proyecto que viene del Senado para permitir habilitar un saneamiento de las cuentas que tienen y de esa manera permitir que 800
organizaciones puedan volver a postular a los fondos de Indespa. Entonces, por eso, eso quería plantear en este proyecto, que antes lo habíamos conversado acá en la comisión, y sería importante poder conocer la opinión de la subsecretaría, a ver si es que podemos aprovechar el trámite de este proyecto para generar este saneamiento en las cuentas pendientes de Indespa. Es para invitar a la subsecretaría de Pesca y a Indespa. Ya. Invitar entonces. ¿Está acordado? Sancionar. Invitar a Subpesca. Subpesca e Indespa. Indespa. Ya. Entonces, en votación en general, presidenta. En votación en general, el proyecto boletín 14.639, que está con urgencia simple, que llegó en segundo trámite del Senado. Y la opinión del Ejecutivo no la vamos a tener. La vamos a tener. Ya. En votación, entonces. Perdón, diputado Bobadilla. Solo una consulta. ¿No hay nadie del Ejecutivo que pueda fundamentar este proyecto? No. O sea, el Ejecutivo está ausente. ¿Hay una asesora legislativa? ¿Ninguna asesora legislativa? No, se excusaron. No, perfecto. Gracias, presidente. Por favor. ¿Está la asesora? Esperen. Un momento. Andan buscando al asesor. De todas maneras, te invitar al subsecretario e Indespa. La próxima. La próxima sesión. ¿Y esto lo podemos dejar? Y ahí lo podemos despachar. Ah, ya. La próxima sesión. Ya. ¿Cierto? Solamente votación en general. Ah, ya. Ahí está el asesor, señor diputado Bobadilla. No sé, si yo preguntaba por un representante del Ejecutivo, el subsecretario o el ministro. No, pero están invitados para la próxima semana. Lo que podemos hacer, vamos a votar en general ahora. Okay. Y en la próxima sesión, ahí el subsecretario nos entregará los elementos necesarios. Ahora, perfecto. Si quiere, tenemos al asesor y que nos pueda él hacer la consulta. Yo esperaba que el subsecretario o el ministro nos pudiera explicar, presidente. Ah, basta, sí. Lo dejaremos para la próxima semana. Bueno. En votación en general, entonces. En votación en general, el proyecto boletín 14.639. Don Eric Aedo. A favor. A favor. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Jorge Brito. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio. La verdad es que yo en estos tiempos estoy rechazando, pero voy a hacer una excepción, voy a votar a favor. A favor. Apruebo, diga. Señor Tomás de Rementería. No está. Don Mauro González. A favor. A favor. Don Daniel Malucheri. A favor, apruebo, señor secretario. Don Cristian Moreira se encuentra fuera, ¿no? Justificado. Sí. Don Matías Ramírez. Apruebo, señor. Aprueba. Don Leonidas Romero. Quiero argumentar mi voto, presidenta. Yo voy a aprobar, obviamente, pero esto para hacer claridad es que cuando se cambió de Indespa, desde la FAP a la Indespa, se perdieron muchas rendiciones. Hay muchos recursos que no se han justificado. Entonces, obviamente yo voy a apoyar, pero me gustaría también, cuando venga el señor subsecretario o el ministro, haga claridad en esto. ¿Qué va a pasar con esos recursos? Si lo van a solicitar la devolución, los que no lo ocuparon, justificar los que sí lo utilizaron, pero no hay claridad. Yo voy a apoyar, repito, pero con ese compromiso. Doña Clara Zagardia, aprueba. Apruebo. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Y doña María Candelaria Acevedo, a favor. Apruebo. Aprueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11 votos a favor, 0 negativos, 0 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. ¿Pasamos al otro proyecto, presidenta? Aprobado por unanimidad en general. El otro proyecto se refiere a la ley Jair.
En votación, el proyecto de ley Yair, boletín 14.971, en votación general. Don Eric Aedo. Don Eric. A favor. A favor. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Jorge Brito. A favor. Don Sergio Bobadilla. A favor, presidenta. Don Tomás de Rementería. Don Mauro González. A favor. Don Daniel Manucheri. Apruebo, señor secretario. Apruebo. Don Cristian Moreira. Don Matías Ramírez. Apruebo, secretario. Don Leonías Romero. No voy a justificar, pero voy a aprobar. Doña Clara Zagardia. Apruebo. Apruebo. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor. Y doña María Candelaria. Apruebo. Aprueba. Son 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el proyecto en general también. Aquí correspondería establecer el plazo para las indicaciones. Plazo para indicaciones en este proyecto que recién fue aprobado en general. ¿Una semana? O sea, nada más. No, nada más. Nada más. ¿Y en particular nada? Nada. No. ¿Cómo no, para eso? Uno no, porque el otro no. ¿Cómo es? El otro. Qué falta de respeto. Plazo entonces una semana. Sí. Paso las indicaciones. Eso es, presidente. Ya. Entonces. Una semana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.